El político gaditano José Pedro Pérez Llorca, uno de los siete ponentes de la Constitución Española, ha fallecido este miércoles en Madrid a los 78 años de edad a causa de una enfermedad pulmonar, según ha informado su despacho de abogados. Nació en Cádiz el 30 de noviembre de 1940. Fue designado hijo predilecto de la ciudad de Cádiz en el año 2002 por el Ayuntamiento de Cádiz y también fue nombrado hijo predilecto de la provincia en 2013 por la Diputación gaditana. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha expresado su más sentido pésame por el fallecimiento y ha hecho llegar en nombre de toda la corporación municipal sus condolencias y afecto a sus familiares, amigos y compañeros por su pérdida. La bandera municipal del consistorio gaditano luce a media asta y se ha decretado un día de luto oficial. Desde la Junta de Andalucía, tanto la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, como el propio presidente, Juanma Moreno, ha lamentado su muerte y este último ha asegurado que tuvo una contribución impagable a la democracia y la libertad. La presidenta de la Diputación, Irene García, también ha mostrado su pesar por la pérdida. Las manifestaciones de pésame y condolencias, en nombre de toda la Corporación Provincial, han sido enviadas mediante telegrama a su familia. Creo que sentimos un hondo pesar y mis primeras palabras no pueden ser otra que de trasladar mis más sentidas condolencias a toda la familia, a todos los amigos y, por supuesto, manifestar que nos queda lo más importante de él, que es su legado, no, no solo como padre de la Constitución sino como un defensor a ultranza de las libertades y, por tanto, de la restauración de la democracia también en nuestra provincia. Pérez Llorca fue ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Administración Territorial y Asuntos Exteriores en la etapa del Ejecutivo de Adolfo Suárez. La Capilla Ardiente se ha instalado en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos.